Empiezo. Muy buenas tardes. Hoy nos toca hablar acerca de las principales actividades económicas del Perú. En el Perú hay cantidad de recursos que el hombre lo explota para el provecho y bienestar de la población. Sí. Pregunta, ¿cuál es la principal actividad económica del Perú? ¿Cuál es? Es la minería. Es la principal actividad económica del Perú, la minería. Y en segundo lugar, ¿cuál es la actividad económica en importancia? Es la pesca. Sí, es la pesca. Y dígame, ¿cuál es la tercera actividad? Es el turismo. Entonces, las tres principales actividades económicas son la minería, la pesca y en tercer lugar es el turismo. Son las tres principales actividades económicas del Perú. Cada país tiene actividades en las cuales destacan, como el caso de Venezuela, que destaca en la actividad petrolera. El caso de Chile, que destaca en la actividad minera. Cada país tiene fuentes de recursos que lo administran. Nuestro país es un país minero por excelencia. La principal actividad económica es la minería. Todos sabemos que la minería y la pesca son actividades extractivas. Jóvenes alumnos, durante el Imperio Incaico, ¿cuál fue la principal actividad económica? Durante el Imperio Incaico, la principal actividad económica fue la agricultura. Muy bien. Entonces, los incas dieron bastante realce a la agricultura. Sí, era de suma importancia. Todos recordamos cómo se trabajaban las tierras del Inca, del Estado, para usufructo colectivo. La principal actividad económica hoy en día no es la agricultura, es la minería. Eso quiere decir que el Perú exporta toneladas de minerales y que vienen a generar al Estado el 60% de recursos con que maneja y que tiene que distribuirle en diferentes áreas. Esa es la principal actividad económica, la minería. Ahora vamos a ver otras actividades económicas. Vamos a ver la industria. La industria en el Perú es una actividad incipiente, una actividad que está realzándose, está ganando cada vez campo. En la industria intervienen lo que es la materia prima, las fuentes energéticas, el trabajo, capital y mercado. Hemos dicho que en nuestro país hay recursos. Esos vienen a ser la materia prima con la que trabaja el hombre. Las fuentes energéticas, ¿cuáles son? Por ejemplo, las fuentes que provienen del río, la energía eléctrica que se genera en las centrales hidroeléctricas. El trabajo, que es la fuerza que mueve a estas materias primas y fuentes energéticas. Toda industria necesita capital, inversión de trabajo. Y también los productos conseguidos tienen que tener un mercado en el cual se haga llegar. Entonces, en la industria interviene la materia prima, las fuentes energéticas, el trabajo, capital y mercado. Pero no es la única actividad económica en nuestro país. Lo que hemos visto son las principales características de la industria. La industria en el Perú es una industria centralista. ¿Qué quiere decir esto? Que está centralizada en la capital, en la ciudad de Lima. El 70% de la industria peruana está centralizada en la ciudad de Lima, bueno, y la ciudad vecina del Callao. Ahí está el 70%. Pero también hay ciudades principales de nuestro país que también hay un desarrollo industrial, como el caso de Trujillo, Arequipa, Piura, Chimbote, Iquitos, cada una con diversos tipos de actividades industriales. Vamos a ver ahora otro tipo de actividades. Tenemos también la pesquería, la actividad pesquera. Sí, la industria pesquera, que viene a ser el procesamiento de la harina y aceite de pescado. Pregunta,
¿Cuál es el principal recurso hidrobiológico del Perú? ¿Cuál es el principal recurso que el Perú extrae del mar? ¿Cuál? Vendrá a ser el bonito, la sardina. ¿Cuál es? Todos sabemos que el Perú exporta harina y aceite de anchoveta. Es un pequeño pez, pequeño, que sirve de mucho al Perú. El Perú exporta de todos los productos marinos, es el principal, la anchoveta y luego sigue la sardina. La anchoveta y la sardina son de aguas frías, mientras que el atún es de aguas cálidas. ¿Dónde encontramos las aguas cálidas? Frente a Tumbes y Piura. Mientras que las aguas frías se ubican desde los 5 grados latitud sur hasta pasada la frontera hacia Chile. Entonces, hay peces de aguas frías y hay peces de aguas cálidas. Los peces de aguas frías, como la anchoveta y la sardina, aportan bastante a la industria pesquera. ¿Por qué? Porque de ahí se obtiene la harina y aceite de pescado. Vamos a ver ahora industrias derivadas de la agricultura. Industrias derivadas de la agricultura. Hemos dicho que durante la época incaica el Perú pues destacaba en la agricultura. Hoy en día también se ha alcanzado un desarrollo. En la clase pasada habíamos que había dos clases de agricultura, una agricultura intensiva y una agricultura extensiva. ¿Dónde es la agricultura intensiva? ¿Dónde se ve ese desarrollo? Sobre todo en los valles de la costa. ¿Cuántos valles hay en la costa? Son 53 valles. Bueno, ahí se ve una agricultura intensiva. Se dice intensiva porque tiene alto desarrollo tecnológico. En cambio, en la región andina se ve una agricultura extensiva, es decir, una agricultura que no ha alcanzado gran desarrollo. De la agricultura se obtienen los siguientes tipos de industria. La industria oleaginosa. ¿Qué se obtiene de esta industria oleaginosa? Se obtiene el aceite. El aceite. ¿Y cuál viene a ser el recurso? Todos sabemos que viene a ser las pepas de algodón, de la aceituna. También la industria molinera. Molinera. Como es el caso de la harina de trigo. En nuestro país es importante la harina de trigo. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve la harina de trigo? Para la elaboración de pan y fideos. El pan es un producto popular de consumo masivo. El Estado se ve en la obligación de tener que comprar harina de trigo. ¿Por qué? El Perú produce harina de trigo, pero es mayor la demanda y tiene que comprar a otros países, como Argentina, Estados Unidos, comprar harina de trigo para satisfacer la demanda interna. También dentro de la agricultura encontramos la industria azucarera. Azucarera. Importante en nuestro país. Hay producción azucarera que el Perú exporta, a otros países. Y claro, la caña de azúcar, que justamente es la materia prima, se procesa y se obtiene el azúcar. Entre el consumo de azúcar rubia y azúcar blanca, es más importante el azúcar rubia. Bueno, porque la blanca es procesada. La industria textil. Es reconocido el algodón peruano a nivel mundial. Es muy reconocido la industria textil. Apreciado en los Estados Unidos, en Europa, el algodón del Perú. Sin embargo, últimamente esta industria se ha visto afectada porque el Perú ha establecido un convenio, un tratado de libre comercio. ¿Con qué país? ¿Con qué país, con qué potencia el Perú ha establecido un tratado de libre comercio que ha afectado a la industria textil peruana? Es el tratado de libre comercio con China, Bueno, China utiliza la fibra sintética y el algodón peruano es de mejor calidad y que se van a obtener telas. Pero la producción china, la producción textil, es más barata.
Claro, aunque menos calidad. Pero ¿por qué es más barata? Por la mano de obra. Por eso es que la industria textil china está en Estados Unidos, en Europa y aquí mismo en el Perú. Por lo tanto, el sector textil del Perú puso reparos en torno a este convenio, al Tratado de Libre Comercio con China, y que ha sido aceptado sus pedidos, ¿no? Aún así, todavía compite a nivel mundial. Podemos apreciar que también el Perú no solo produce derivados del algodón, también de la lana de vicuña, la lana de alpaca, también se obtienen diversos productos textiles. La industria maderera. Esta industria que destaca en la selva, que es el procesamiento de la materia prima que viene a ser el árbol, el tronco del árbol. El Perú exporta, pero no solo exporta troncos, sino ahora con valor agregado. Es decir, estos troncos son procesados, se obtienen tablas y tablones. Y a eso se llama valor agregado. Aquí hemos visto las principales industrias derivadas de la agricultura. La industria oleaginosa, que es el aceite, que se obtiene de la pepa de algodón, de la pepa de la aceituna, la industria molinera, que se obtiene de la harina de trigo, la azucarera, de la caña de azúcar, la industria textil, que se obtiene del algodón, de la lana de alpaca, de la lana de vicuña, y la industria maderera, que se obtiene de los árboles. Ahora vamos a ver las industrias que se obtienen del campo de la ganadería. La industria que se obtiene de la ganadería, principalmente tenemos la industria lechera. Pregunta, ¿cuáles son los principales valles de la región andina donde se obtiene la industria lechera? ¿Cuáles son? ¿Me pueden decir? Vienen a ser Arequipa y Cajamarca. La industria lechera está establecida sobre todo en Arequipa. ¿Ahí qué gran empresa encontramos ahí? Encontramos a Leche Gloria. Leche Gloria envasa en lata en la ciudad de Arequipa. Y no es que esta empresa tenga grandes establos o produzca este ganado. No. Esta empresa, Leche Gloria, compra a más de 300 proveedores, grandes, medianos y menores, proveedores de leche, de Arequipa, Moquegua, Tacna, zonas vecinas a esta zona. Entonces ahí se basa la producción lechera. Y Leche Gloria envasa en lata o en bolsa la leche. Entonces ahí está la industria lechera. Y también se obtiene también queso, yogur, ¿no? Embutidos. Los embutidos, la industria de embutidos se obtiene en base a la carne. A la carne. Carne de ganado vacuno, carne de cerdo, carne de aves, se obtienen los principales embutidos. Ahora, también tenemos una industria, y que fue pregunta de examen de la pre, la industria peletera. ¿Qué es la industria peletera? Se basa en el procesamiento de la piel, del cuero, los animales. ¿Qué se obtiene de ahí? Se obtiene carteras, zapatos, bolsas. Entonces son las principales industrias derivadas de la ganadería, la industria lechera, los embutidos y la industria peletera. La industria lechera no solo está establecida en Cajamarca, también podemos ver en el norte. Arequipa y Cajamarca son los principales valles lecheros, ganado vacuno. En el caso del norte, la industria ganadera de Cajamarca se envasan en la ciudad de Chiclayo. Entonces ahí tenemos las principales. Y en los casos embutidos, vamos a observar aquí en Lima y Callao, ¿no?
Y en esa peletera, lo que es pieles, pieles, lo que es cuero, cuero de animales. Muy bien, eso fueron las industrias derivadas de la ganadería. Pero también tenemos otro tipo de industrias. Por ejemplo, la industria minera. La industria minera. El Perú obtiene con los recursos que vende más del 60% en base a la exportación minera. ¿Y cuáles son los principales minerales? Viene a ser el oro, plata, cobre, hierro, zinc, plomo. Son los principales minerales que el Perú exporta y exporta por toneladas a países como Estados Unidos y también a países miembros de Europa también. Entonces la industria minera tiene un gran campo de desarrollo. Aquí dentro de la minería tenemos también la industria metalúrgica. ¿Qué es la industria metalúrgica? Es el procesamiento de metales. Los minerales se transforman en minerales, en barras de plata, en barras de cobre, en barras de oro. Tenemos. También tenemos la industria siderúrgica. Siderúrgica. A ver, ¿qué se obtiene de la industria siderúrgica? Jóvenes alumnos, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene el acero. ¿Pero de dónde sale el acero? El acero se obtiene del hierro. Del hierro. Entonces, de ahí se va a obtener el hierro y vamos a obtener láminas de acero, planchas de acero. Y nuestro país tiene procesamientos importantes. Por ejemplo, en el caso de Chimbote, el hierro se produce en Marcona. ¿Dónde queda Marcona? El hierro que se produce en Marcona queda en Ica. Ica. También tenemos la industria de materiales de construcción también. La industria metal mecánica. La industria metal mecánica. En el Perú se ensamblan. Se ensamblan. ¿Qué es el ensamblaje? Por ejemplo, es el armado, ¿no? De carros, refrigeradoras. Pero también en el Perú se producen algunas piezas que permiten, que ayudan a este ensamblaje. La industria metal mecánica está creciendo en nuestro país y podemos ver un gran desarrollo industrial en la parte de industria metal mecánica. ¿Por qué? Porque ahí se utiliza el acero que se ha obtenido del hierro. La industria hidráulica. Esta industria tiene que ver con las aguas que vienen de los ríos. El hombre utiliza las aguas de los ríos para generar ¿qué? Para generar electricidad. Sí. El hombre utiliza esta fuente energética, como es las aguas del río, que van a mover enormes turbinas. Van a mover enormes turbinas y que van a generar la energía eléctrica para las principales ciudades de nuestro país. Hay lugares donde todavía no hay energía eléctrica, se necesita, pero el hombre aprovecha esta energía para proveer a las principales ciudades de nuestro país. ¿Cuál es la mayor central hidroeléctrica? Pregunta, ¿cuál es la mayor central hidroeléctrica? Es Santiago Antunes de Mayolo. ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda? ¿A orillas de qué río está la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo? ¿Lo pensaron? ¿Dónde está? Queda a orillas del río Mantaro. Mantaro. Muy bien, esa es la principal central hidroeléctrica en Huancavelica. A nivel mundial, la mayor central hidroeléctrica es la central hidroeléctrica de Itaipú. ¿Saben dónde queda la central hidroeléctrica de Itaipú?
queda en la frontera entre Brasil y Paraguay. Esta gran central, que es la mayor central hidroeléctrica del mundo, da energía eléctrica a todo Paraguay y el sur de Brasil. En el caso del Perú, la mayor central hidroeléctrica es Santiago Antunes de Mayolo, que lleva el nombre de este ingeniero y que también aportó bastante a la ingeniería y geografía peruana. Y en el caso de Lima, las centrales hidroeléctricas que proveen a Lima son la central hidroeléctrica de Huinco, la de Huampaní, Moyopampa, son las principales centrales hidroeléctricas que proveen, así también como la de Pablo Bonner. Estas centrales son las que proveen energía eléctrica a la ciudad capital. Huinco, como su nombre lo dice, queda en Huinco, en la parte alta del río Rímac. Huampaní, una central hidroeléctrica ya con muchos años, queda ubicada en Chaclacayo. La central hidroeléctrica de Moyopampa queda en la ciudad de Chosica. Y Pablo Bonner queda en los afluentes del río Rímac, en las fuentes altas. Entonces, estas centrales hidroeléctricas proveen energía eléctrica a Lima. Es necesario que en el Perú se hagan más centrales hidroeléctricas para poder llevar energía eléctrica a muchos pueblos que carecen de energía eléctrica. Pueblos donde se iluminan todavía con grasa de animal, todavía, con el estiércol de las llamas. Muchos lugares en provincias, y ni qué decir en la selva, hay lugares donde no tienen energía eléctrica. Por lo tanto, es necesario que se amplíe, que se hagan más centrales hidroeléctricas para llevar energía eléctrica a muchos pueblos todavía del Perú. Entonces, esta industria hidráulica es muy importante en nuestro país, y también tenemos en otras partes, en provincias, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Cañón del Pato. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la central hidroeléctrica Cañón del Pato? Queda en Ancas. La central hidroeléctrica de Charcani Quinto, ¿dónde queda? En Arequipa. La central hidroeléctrica de Machu Picchu queda en el Cusco. Muy bien. Jóvenes alumnos, también hay otra actividad comercial, hay otra actividad importante en el Perú, como es el caso del comercio. Comercio. Hay comercio interno y hay comercio externo. El comercio interno está compuesto por la micro, pequeña, mediana y gran empresa. El comercio interno está compuesto por la micro, pequeña, mediana y gran empresa. La mayor parte del comercio interno está establecido por el comercio formal. También hay un comercio informal también. Pero en el comercio formal encontramos a la microempresa, que es cerca del 91%. La mayor parte del comercio interno en el Perú, a nivel interno, están conformadas por microempresas pequeñas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como los mototaxis. Es una microempresa. Como los vendedores que se han organizado a nivel de los mercados de abastos. Eso es microempresa. Y es el 91% de microempresas, de pequeñísimas empresas. Y luego siguen la pequeña empresa, mediana empresa. Y la gran empresa solo es el 1% de empresas del Perú. El 1%. ¿Cómo cuáles? Si hablamos del sector estatal, Petroperú, Sedapal. Si hablamos del sector privado, por ejemplo, Leche Gloria, Alicor o también esta empresa transnacional,
la Southern Copper Corporation. Son grandes empresas. Y esto es el comercio a nivel interno. El comercio externo, es decir, el comercio que se da con otros países. Ahí podemos encontrar en el comercio externo lo que es la importación y lo que es la exportación. ¿Cuál es la diferencia entre importación y exportación? ¿Cuál es la diferencia? Que importación es cuando el Perú compra y exportación es cuando el Perú vende. ¿Y qué le conviene al Perú más? ¿Comprar o vender? Al Perú le conviene vender, vender. Cuando más exportaciones vean, mejor. Para el productor, para el intermediario y para el Estado, que somos todos, todos. Entonces al Perú le conviene más exportar. Y lo está haciendo así el Perú. Está exportando minerales, está exportando algodón, azúcar, café, arroz, entre los principales productos. Entonces nos conviene más exportar que vender. Y se nota que en estos últimos años nuestro país ha exportado más que años anteriores. Son una fuente del Ministerio de Economía, y lo cual va a redundar en beneficio de nuestro país. Ahora, en cuanto al comercio externo, vemos que hay productos que son tradicionales y no tradicionales. El Perú exporta productos tradicionales y no tradicionales. ¿A qué se le llama exportación de productos tradicionales? Aquellos productos que constantemente el Perú está exportando, está vendiendo constantemente. El Perú, todos los años, hay un gran volumen de exportación y son productos tradicionales. Productos no tradicionales son aquellos productos que se exportan en menor volumen o que también tienen una variabilidad también. No se exportan en la cantidad de los productos tradicionales, sino menores. Tienen menor volumen o también tienen valor agregado. ¿Cuándo se dice que tiene valor agregado? Como el caso de la madera, que no se exporta madera en bruto, sino que ahora la madera se procesa en forma de grandes tablones, en forma de tablas. Otro valor agregado no tradicional encontramos en el algodón. No se exporta solo en materia prima, en el algodón así, neto, sino que ahora el valor agregado es cuando se quita las pepas, las pepitas, se quita. Solo es puro algodón, algodón puro. Ese es el valor agregado. O cuando también los minerales ya han sido limpiados, han sido refinados. Ese es el valor agregado. También tenemos en el Perú otra actividad importante en nuestro país. Viene a ser el transporte. El transporte. El transporte. Es una actividad económica muy importante en nuestro país. Está conformado por las carreteras, las grandes carreteras. Y hay tres grandes carreteras. La carretera Panamericana, Panamericana, que fue hecha en la década del 50 y que suscribieron los países de América, y que va desde
Chile hasta Alaska. Fue hecha esta carretera durante el gobierno del presidente norteamericano Franklin Roosevelt. Sí. Y en el Perú podemos ver esta carretera desde Tacna a Tumbes. Une varios países. Sigue Ecuador, Colombia, Centroamérica, México y los Estados Unidos. Es importante para el Perú esta gran carretera porque salen muchos productos vía terrestre. Otra carretera también es la Marginal de la Selva. Marginal de la Selva. Pregunta, ¿durante el gobierno de qué presidente fue hecha la carretera Marginal de la Selva? Fue hecha durante el gobierno del presidente, del arquitecto Fernando Belaúnde de Terry, para sacar productos que provenían de la selva. Se demoraban mucho los productos en salir y se malograban en la carretera. Entonces la marginal fue un gran aporte para poder extraer toda la riqueza, todos los recursos de la selva hacia la sierra y costa. Otra carretera importante es la carretera longitudinal. Longitudinal de la sierra. De la sierra. Que une las principales ciudades andinas, como el caso de Cusco, Puno, Abancay y otras. Entonces, en nuestro país, el transporte terrestre está dado principalmente por estas grandes carreteras, que son carreteras longitudinales, Panamericana, Marginal de la Selva y Longitudinal de la Sierra. Pero también hay otras carreteras de menor importancia, como son las carreteras transversales o de penetración, o las carreteras de enlace, que unen un lugar de la sierra con un lugar de la costa. También las carreteras departamentales, vecinales, o como también la red ferroviaria. En nuestro país también el transporte se hace mediante el ferrocarril. Y hay ferrocarriles como el caso de Lima a Huancayo, ¿no? En la estación Desamparados, junto a Palacio de Gobierno, se puede tomar ahí el tren hacia la ciudad de Huancayo. Tenemos también la red ferroviaria de Machu Picchu, que va del Cusco a Machu Picchu. A Machu Picchu se llega, no se llega por carretera. A Machu Picchu se llega por tren o por avioneta. Y claro, es importante porque muchos turistas, muchos extranjeros vienen a visitar Machu Picchu y se trasladan del Cusco a Machu Picchu vía red ferroviaria. Pregunta, hablando acerca de la red ferroviaria, ¿cuál es la red ferroviaria internacional? Piensen bien, ¿cuál es la red ferroviaria internacional? Quiero saber su respuesta. ¿Cuál es? ¿Será la de Lima, Huancayo? ¿Será la de Machu Picchu, Cusco? ¿Será la del Tren Macho de Huancavelica? Le dicen Tren Macho porque saben cuándo sale, pero no saben cuándo llega. ¿Cuál es la red ferroviaria internacional? Es la de Tacna, Arica. Tacna, Arica. ¿Por qué es red ferroviaria internacional? Tacna del Perú y Arica es de Chile. Entonces es la red ferroviaria internacional. El Perú también utiliza también el transporte aéreo, los principales aeropuertos. El Jorge Chávez ya no es el único aeropuerto internacional. También tenemos el aeropuerto internacional de Cusco, de Arequipa, Iquitos, Pucallpa. Entonces ya no es necesario que vengan los aviones al Jorge Chávez, cuando pueden ir directamente del extranjero a estas ciudades principales. El Perú también tiene puertos. Pregunta, ¿cuál es el puerto lacustre del Perú? Piensen bien, ¿cuál es el puerto lacustre del Perú? ¿Ya tiene una respuesta?
Lo principal que uno piensa son en los puertos de la costa, ¿no? Callao, Chimbote, Matarani, o en los puertos fluviales de la Amazonía, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado. Pero el Perú tiene un puerto lacustre. ¿Cuál es el puerto lacustre? Es el puerto de Puno, puerto de lago, puerto lacustre, en la ciudad de Puno. El Perú, a través de este puerto, el puerto de Puno, hace comercio con Bolivia. Bolivia también tiene un puerto en el lago Titicaca, que es el puerto de Huaqui. Entonces hay una actividad comercial intensa ahí en el lago Titicaca. Muy bien, jóvenes alumnos, vamos a pasar también a otra actividad económica que destaca en nuestro país, como es el turismo. Turismo. Hemos dicho que es la tercera actividad económica del Perú, el turismo. Jóvenes, ¿cuál es el principal objetivo turístico del Perú? ¿Cuál es? Es Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Por quién fue redescubierto Machu Picchu? Fue redescubierto por el profesor de historia Hiram Bingham. El profesor norteamericano Hiram Bingham fue redescubierto esta ciudad. Machu Picchu, Cerro Madre, Cerro Antiguo, Cerro Viejo. Y muchos turistas, cerca del 80-90% de visitantes de Machu Picchu son extranjeros. Son extranjeros. Es un atractivo turístico a nivel mundial. Hiram Bingham, cuando lo redescubrió, decimos redescubrió porque los campesinos llegaron primero, sino que le hizo una fama internacional, le puso Ciudad de las Escalinatas, porque eso fue lo que encontró, escalones, escalones. Y bueno, él vio esto, encontró muchas piezas, retornó a los Estados Unidos, los expuso ante la revista National Geographic y ellos le dieron un capital para que pueda invertir. Y bueno, tuvieron National Geographic en una edición tuvo la primicia de esta ciudad, ¿no? La ciudad le llamaron la ciudad perdida de los incas. Entonces, y que más adelante le ponen el nombre de Machu Picchu. Es el principal objetivo turístico. El turismo ha crecido en nuestro país en estos momentos. Durante la época de la violencia no llegábamos ni al medio millón de turistas. Hoy son 2.600.000 turistas. Y hay muchos objetivos turísticos del Perú. También tenemos en el caso del circuito de Huaraz. Huaraz, Chavín de Huántar. Tenemos Pastor Uri, Monterrey. Es un atractivo turístico. Huascarán. También otro atractivo turístico tenemos en el caso de Cuélac o en las tumbas reales del señor Recipán. Entonces tenemos muchos atractivos turísticos y que nos conviene al Perú porque muchos extranjeros vienen a visitar y de paso también contribuyen también a la actividad económica de nuestro país. Jóvenes alumnos, vamos a pasar a los ejercicios número 15. Si me siguen por aquí, por favor. Con su separata, vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver las preguntas de esta semana. Primera pregunta. ¿Son industrias derivadas de la agricultura? ¿Son industrias derivadas de la agricultura? Respuesta: la industria oleaginosa, la industria harinera y la industria azucarera. 1A. 1A. 2. De los siguientes bienes, uno es derivado de la industria petroquímica. De la industria petroquímica se deriva los plásticos. 2D. 2D. Tercera pregunta. Relacionar las centrales hidroeléctricas del Perú con su fuente generadora fluvial. Mantaro, a orillas del Mantaro, ¿cómo se llama la central? Dijimos.
¿Y qué es la mayor central hidroeléctrica de Perú? Santiago Antunes de Mayolo. A orillas del río Chile, Charcani Quinto, es decir, 4 o 5. Y a orillas del río Urubamba, Machu Picchu. Entonces tenemos 4, 5, 2, 1, 3. La clave es la B. 3B. 3B. Cuarta pregunta. Una de las siguientes alternativas corresponde al comercio de exportación de productos no tradicionales. ¿Cuál es? 4E. Alcachofas, conservas, mármol y artesanía. 4E. Pregunta número 5. La carretera longitudinal de la Sierra recorre los valles interandinos de sur a norte, comunicando sus principales ciudades. 5C. La 6. De los siguientes puertos que se indican, señala los que corresponden a puertos fluviales. Tenemos el puerto de Yurimaguas y tenemos Puerto Maldonado. 2-5. Porque Pimentel es un puerto de la costa, igual que la 3, Talara. Y Puno es un puerto lacustre. En la 6, la clave correcta es la A. 6A. Pregunta número 7. La actividad económica que contribuye a forjar una cultura exportadora de nuestro patrimonio cultural y natural es el turismo. 7B. Pregunta número 8. Según los últimos reportes informativos de Mincentour, entre los lugares más visitados del país por la afluencia de visitantes se mencionan 1. Las tumbas reales de Teotihuacán, que todos sabemos que fue descubierta por el doctor Walter Alba. 3. El monasterio de Santa Catalina, que se encuentra en Arequipa y que es importante porque está hecho del sillar. El sillar es una roca volcánica que se obtiene del Misti. Y 5. Es el santuario histórico de Machu Picchu. Son los lugares más visitados. Entonces la clave correcta es 1, 3, 5. La clave A. 8A. Pregunta número 9. Relacionar los principales aeropuertos del Perú con la región que le corresponde. Entonces, la 9, la clave es la letra B. 9, B. Jóvenes, ha sido un gusto. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Cuál? Vendrá a ser el bonito, la sardina. ¿Cuáles? Todos sabemos que el Perú exporta harina y aceite de anchoveta. Es un pequeño pez, pequeño, que sirve de mucho al Perú. El Perú exporta, pero todos los productos marinos es el principal, la anchoveta y luego sigue la sardina. La anchoveta y la sardina son de aguas frías, mientras que el atún es de aguas cálidas. ¿Dónde encontramos las aguas cálidas? Frente a Tumbes y Piura. Mientras que las aguas frías se ubican desde los 5 grados latitud sur hasta pasada la frontera hacia Chile. Entonces, hay peces de aguas frías y hay peces de aguas cálidas. Los peces de aguas frías, como la anchoveta y la sardina, aportan bastante a la industria pesquera. ¿Por qué? Porque de ahí se obtiene la harina y aceite de pescado. Vamos a ver ahora industrias derivadas de la agricultura. Industrias derivadas de la agricultura. Hemos dicho que durante la época incaica el Perú pues destacaba en la agricultura. Hoy en día también se ha alcanzado un desarrollo. Eso quiere decir que el Perú exporta toneladas, toneladas de minerales y que vienen a generar al Estado el 60% de recursos con que maneja y que tiene que distribuirle en diferentes áreas. Esa es la principal actividad económica, la minería.
Ahora vamos a ver otras actividades económicas. Vamos a ver la industria. La industria en el Perú es una actividad incipiente, una actividad que está realzándose, está ganando cada vez campo. En la industria intervienen lo que es la materia prima, las fuentes energéticas, el trabajo, capital y mercado. Y mucho que en nuestro país hay recursos. Esos vienen a ser la materia prima con la que trabaja el hombre. Las fuentes energéticas, ¿cuáles son? Por ejemplo, las fuentes que provienen del río, la energía eléctrica que se genera en las centrales hidroeléctricas. El trabajo, que es la fuerza que mueve a estas materias primas y fuentes energéticas. Toda industria necesita inversión de trabajo y también los productos. Y en segundo lugar, ¿cuál es la actividad económica en importancia? Es la pesca. Sí, es la pesca. Y dígame, ¿cuál es la tercera actividad? Es el turismo. Entonces, las tres principales actividades económicas son la minería, la pesca y en tercer lugar es el turismo. Son las tres principales actividades económicas del Perú. Cada país tiene actividades en las cuales destacan, como el caso de Venezuela, que destaca en la actividad petrolera, el caso de Chile, que destaca en la actividad minera. Cada país tiene fuentes de recursos que lo administran. Nuestro país es un país minero por excelencia. La principal actividad económica es la minería. Todos sabemos que la minería y la pesca son actividades extractivas. Jóvenes alumnos, durante el Imperio Incaico, ¿cuál fue la principal actividad económica? Durante el Imperio Incaico, la principal actividad económica fue la agricultura. Muy bien. Entonces los incas dieron bastante realce a la agricultura. Sí, era de suma importancia. Todos recordamos cómo se trabajaban las tierras del Inca, del Estado, para usufructo colectivo. La principal actividad económica hoy en día no es la agricultura, es la minería. Empiezo. Muy buenas tardes. Hoy nos toca hablar acerca de las principales actividades económicas del Perú. En el Perú hay cantidad de recursos que el hombre lo explota para el provecho y bienestar de la población. Sí. Pregunta, ¿cuál es la principal actividad económica del Perú? ¿Cuál es? Es la minería es la principal actividad económica del Perú. La minería. Conseguidos tiene que tener un mercado en el cual se haga llegar. Entonces, en la industria interviene la materia prima, las fuentes energéticas, el trabajo, capital y mercado. Pero no es la única actividad económica en nuestro país. Lo que hemos visto son las principales características de la industria. La industria en el Perú es una industria centralista. ¿Qué quiere decir esto? Que está centralizada en la capital, en la ciudad de Lima. El 70% de la industria peruana está centralizada en la ciudad de Lima, bueno, y la ciudad vecina del Callao. Ahí está
el 70%. Pero también hay ciudades principales en nuestro país que también hay un desarrollo industrial, como el caso de Trujillo, Arequipa, Piura, Chimbote, Iquitos, cada una con diversos tipos de actividades industriales. Vamos a ver ahora otro tipo de actividades. Tenemos también la pesquería, la actividad pesquera. Sí, la industria pesquera, que viene a ser el procesamiento de la harina y aceite de pescado. Pregunta, ¿cuál es el principal recurso hidrobiológico del Perú? ¿Cuál es el principal recurso que el Perú extrae del mar?